Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el entrenador de la selección nacional de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, dio a conocer la lista de 26 convocados de la Sele para el Mundial de Qatar 2022, en donde destacan las principales figuras costarricenses, incluido el delantero del León de México, Joel Campbell. Un Campbell, quien jugará su tercera Copa del Mundo Mayor, era uno de los jugadores que tenían su cupo totalmente fijo dentro de la nómina por su superlativo rendimiento y aporte con la Sele. Incluso el técnico colombiano exageró con una interesante declaración sobre el atacante y de ella vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas. Si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada. Y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Declaraciones del técnico de Costa Rica, Luis Fernando Suárez. Abro comillas. Preparaos. Campbell puede jugar hasta de arquero. Juega bien en todas. Partes. Eso es lo que declaró durante la entrevista de, en una conferencia de prensa y ante una consulta de los delanteros que convocó para la cita mundialista, no de la tricolor, enfrentará a España, Japón y Alemania. Pero eso no ha sido lo único que ha dicho Luis Fernando Suárez. De ello vamos a hablar a continuación, pero antes déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad, tanto de Keylor Navas como del fútbol costarricense, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así. No perderte ninguno de nuestros vídeos, se vienen novedades muy importantes en el canal referentes a la Copa del Mundo. No te lo pierdas. Una estratega que también destacó la polifuncionalidad de los otros dos atacantes que eligió. El último delantero de ahí es Anthony Contreras. Los demás pueden jugar de muchas cosas. Joan Venegas puede jugar de extremo, puede jugar de 10... Y eso es muy cierto, y la polivalencia de muchos atacantes de Costa Rica puede hacer que las alineaciones sean, sean muy ricas y que puedan sorprender así a los rivales, concretamente a los que tiene en el grupo E de la Copa del Mundo de Qatar 2022, grupo nada fácil ante España, Japón y Alemania. Aquí lo seguiremos al pie del cañón. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si sí, no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas o con Costa Rica, en general, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger entre varios de ellos artículos de fútbol a tu tiplén. Que sepas que si te decides a comprar, estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, igualmente estoy encantadísimo de que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Muchísimas gracias de todo corazón, como no, por seguirnos.